Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Todo bien? Espero que en casa se encuentren bien, así que hoy quiero que se pongan cómodos y lleguen hasta el final del video porque tenemos una receta muy esperada desde hace mucho tiempo. Ya sabemos que yo vivo en Uruguay con mi esposa, con Rosana, con Cocina Fácil de Rosana, pero ahora estamos aquí, sí, estamos aquí nuevamente en el Perú, estamos en la casa, en la cocina, de Cocinando con Yuli. Hoy tenemos un delicioso chifa. ¿Cómo se llama? Un tallarín saltado de pollo, ¿verdad, Rose? Sí, qué rico. Hay muchos ingredientes que no encontramos allá en Uruguay, así que vamos a la preparación. Vamos, vamos ya. Bueno, mi gente, acá estamos ya con nuestra preparación. Estamos aquí ya con nuestras verduritas chinas que hemos comprado así, que venden en el mercado a sol, porque estamos a aguja, amiga. ¿Qué pasa? Acá tenemos ajos, tenemos sillao o salsa de soja. Acá tenemos un poch, que es para mí primera vez que lo veo, no lo sabía. Tenemos aceite de ajonjolí. Tenemos acá nuestra salsa de ostión. Tenemos pimienta, tenemos pollo en trozo, tenemos el tallarín chino, el verdadero. Tenemos sal, tenemos acá ajinomoto o sazonador. Tenemos acá un poquito de chuño, tausí, mencí, y esa es la preparación. Ah, y nos faltó una cosa muy importante, el aceite. Dale. Y aceite. Así que ya tenemos toda nuestra preparación, ya tenemos todos nuestros ingredientes, así que vamos a la cocina. Bien, amigos, estamos acá en nuestra cocina. Vamos al primer paso, vamos a hervir los fideos. Ponemos un poquito de agua a calentar. Una vez que esté hirviendo, vamos a poner acá nuestros fideos. Esta receta, amigo, es para una persona, nada más, o sea, para mí. Y vamos a ponerlo acá y lo vamos a colar solamente unos 10 segundos, nada más. En un colador como estos, vamos a colocar nuestros fideos. Segundo paso, vamos a freír acá el pollo. Vamos a dejarlo en este aceite o un bol si que tiene, mucho mejor. Vamos a freír nuestro pollo. Vamos a aderezar nuestro pollo poniéndole un poquito de sal. Vamos a condimentarlo con un poquito de ajinomoto o sazonador. Vamos a poner nuestro pollo a freír. Ahí. Vamos a ir moviendo rápido porque no queremos que esto se nos queme ni que se nos dore. Vamos a darle solamente una pasadita nada más. ¿Ya? Este es un chifa casero, amigos, que muy fácilmente en casa ustedes lo pueden hacer. Pueden comprar las verduras ustedes ya bien picadas, o pueden ya comprarlas ya así, ya como se venden en el mercado. Así, mis amigos, vean. Tenemos ahí frijolito chino, tenemos ahí pimentón, tenemos col china, tenemos todo, guión. Así que una vez que ya tengamos acá nuestro pollo, bien doradito, vamos a echarle un poquito de ajo con guión. Estamos haciendo cucharadita nada más, media cucharadita, para que esto vaya agarrando, pero saborcito rico. Una vez que ya el pollo estemos listo, estamos las verduras. Removemos. Así tipo cocer los chinos. Echamos un poquito de mencí. Pongo nomás para un plato. Una pepita de tausí. Un poquito de pimienta. Este es opcional, si desean lo echan. Un poquito de canela china que se nos olvidó en el momento de nuestra presentación. Este para el toque sabor chino. Echamos el foch un poquito nomás para el sabor. Echamos la salsa de ostión. Echamos un poquito de salsa de ostión. Echamos sillao o salsa de soja. Muy bien. Movemos.
bajamos el fuego un poquito. Vamos a echarle sal al gusto. Ya empezó a... Huele rico la cocina. Ya, mano peruana, pues. Campeón, pues. Le echamos un poquito de azúcar. Movemos. Y vean, amigos, lo que vamos a necesitar acá es echarle un poquito de chuño o maicena. Vamos echándole poquito y si fue que está muy espeso, le echan un poquito de agua. A mí me encanta que sea jugoso. Ahí, listo. Movemos y vean, no es nada de otro mundo, amigos. Es algo facilísimo que en casa ustedes lo pueden hacer. Si llegaste al final del video, amigos, no te olvides de compartir lo que es muy importante para el canal, suscribirse y comentar. Y activar la campanita para nuestros próximos videos. Listo, amigos, vamos a probar a ver qué tal estás, qué cosa le falta. Y listo, amigos, ya está. Vamos con la presentación. Ok, amigos, listo, ya tenemos un chifa al estilo mano peruana. Vean, amigos, a poco no se le antoja, ¿ah? Así que vamos a darle curso, vamos a probar qué tal está. Pero sin antes, agradecer a Dios por los alimentos que nos da. Y aquí, amigo, amiga, que me ves a través de este lente, de este dispositivo o móvil, también les pido que siempre el pan esté en sus hogares. Amén. Así que me voy a sacrificar por ustedes. Vamos a probar primero el pollito. A ver. A mí me está, pero... ¡Oh, qué sabroso! ¿Lo aprovecho? Bueno. ¡Listo! Bueno, amigos, si llegaste hasta el final del video, te invito a que te suscribas a este canal, que es completamente gratis, y que te animes también a pasarle la voz a tus amigos, a tu familia, a todos tus gente. ¿Para qué? Para que este canal vuelva a subir y vuelva a ser como lo era antes. Les pido disculpas y que en verdad me he demorado en subir videos, pero estoy aquí nuevamente aquí en mi país, en Perú, y voy a quedarme hasta acá hasta el mes de 15 de febrero. Si quieres autógrafo, ya sabes, ¿eh? Pasa la voz. Y nada, me voy con este rico tallarín saltado a comer allá porque acá la gente me quiere comer. Así que, bye.